Nairo, muchas gracias por esta charla. Yo creo que tengo que ser muy cortés y tengo que empezar diciéndote, Nairo, ¿cómo estás? Bien, bien, Rogita, muchas gracias. Han venido días bonitos en estos últimos días, llenos de alegría, soportado y acogido de mucha gente muy querida. Y estamos aquí en Antioquia justamente para compartir una fiesta ciclística con toda mi gente que me apoya, que me respalda, que me quiere, que siempre me envía sus mensajes en redes sociales. Y hoy venir, compartir con ellos, escucharlos, es de muchísima alegría para mí. Nairo, te pregunto cómo estás porque quizá mucha gente te admira tanto que piensa que está viendo un cartón y que se pone al lado del cartón a sacarse la foto, pero es que Nairo es una persona, Nairo es padre de familia, Nairo es amigo, es hermano, es primo, es sobrino. Por eso te pregunto, porque es que yo creo que hay que hacer conexión con la persona que está detrás de la cara pública. Sí, justamente hacemos este acercamiento con la gente para que vean que somos de carne y hueso, que se puede palpar, que tenemos sentimientos, que gozamos, que sufrimos, que lloramos, que reímos y disfrutamos. Y queremos también traer compañeros y amigos para que la gente les vea, los niños los vea y que vean un personaje que aunque es palpable, que es de verdad con sus sentimientos, es de la tierra de ellos, es de nuestra tierra y que son motivadores muy cercanos, que los puede ayudar en sus proyectos de vida, el día a día, a motivarse como un Sergio, como un Nairo, como un Harold Tejada, como lo fue un Santiago Botero y muchos campeones como los que vamos a estar este fin de semana. Nairo, te conocimos, yo creo que la mayoría empezamos a escuchar tu nombre, tenías tú solamente 19 años y empezaron a llegar recompensas rápido por esa gran calidad deportiva que mostraste desde el principio. Pero ya han pasado muchos años en donde has cargado las emociones y se ha convertido en una responsabilidad pública, tus triunfos. ¿Cómo es para ti esto? Bueno, fuimos haciendo prácticamente el personaje, fuimos haciendo el compromiso y el compromiso se quedó y el compromiso está. Así que pues no sufro porque es mi naturalidad el hacer mi mayor esfuerzo disfrutando cada momento. Así que no me cuesta pues, dar buen ejemplo o trabajar fuerte para representar mi país y el continente completo. Obviamente que la historia del ciclismo colombiano viene en la piel de ustedes, porque bueno, es algo que se vive todos los días, el transportarse, el disfrutar, el jugar con la bicicleta. Pero cuando tú empezaste a ganar, ¿tenías la noción de esa responsabilidad de tomar esas figuras, esa sombra que sigue existiendo para el ciclismo? Sí, comencé a ganar muy temprano y fui rodeándome de gente y gente que estuvo detrás siempre ayudándome a conducir el buen camino deportivo y social. Y ha sido siempre de gusto mío porque lo ha hecho mi padre, el ayudar, el echar una mano, la simpatía, la solidaridad, siempre lo traemos de herencia, ¿no? Y ahora pues en mayor escala y con más visibilidad, pues se ve pues mucho más, pero siempre lo hemos hecho desde pequeñitos y lo seguiremos haciendo. ¿Crees que estamos preparados para que haya una renovación? Porque hemos tenido, obviamente, muchas alegrías, pero hay veces que se nos van escaseando un poco y tiene que llegar ese empujoncito. ¿Ves el empujoncito ya cercano? Bueno, hemos venido trabajando unos y otros y pedaleando y motivando a los jóvenes
para que siga montando en bicicleta. Ya siempre lo hemos hecho desde que comenzaba a ganar, y les damos bicicletas y les damos uniformes. Y ahora lo que les pedimos es que respondan a ese gran esfuerzo que nosotros hemos hecho. Poca o mucha formación hay, ciclismo hay, y sigue rodando. Esperamos que sigan saliendo buenas figuras, con responsabilidad, que puedan llegar a la altura que todos los colombianos esperan. Somos casi todos animales de rutinas. Tú tuviste una rutina muy larga de 8 años con el equipo Movistar. ¿Extrañas esa rutina de alguna manera? El que estabas en un equipo y buscaste otros horizontes, pero bueno, reflexionando un poco, ¿extrañas un poco el día a día, digamos, normalizado? Bueno, lo sigo teniendo. Cuando hace uno buenos hábitos, finalmente dan resultados y se queda uno con ellos. Y de todo lo bueno que he aprendido durante esos años con Movistar, los he seguido replicando, y los he llevado, para seguirme manteniendo bien. El paso de cada uno de los equipos que he dado, siempre salgo con algo bueno, con algo importante. Y agradezco porque son momentos compartidos con muchísima gente que te aportan, que te ayudan y que están reflejados, pues, en las victorias que hemos tenido. Con todas estas páginas de aprendizaje, ¿tú crees que en algún momento estarías invitado a hacer o compartir como director deportivo? ¿Te ha pasado la idea por la cabeza? No. No, he estado pensando en seguir pedaleando muy fuerte. No me he imaginado como director deportivo. La verdad es que me gusta mucho la estrategia, me gusta el liderazgo, el poder enseñar también para tener buenos resultados. Me gusta muchísimo. Pero no tengo miedo a la responsabilidad de estar ahí sentado y poder hacerlo, pero son muchos días que tienes que estar también fuera de casa. Ya como corredor ya has hecho un esfuerzo donde has tenido que hacer, muchísimos sacrificios, sobre todo familiares, y a la hora de estar nuevamente sentado en un vehículo como director, es muy bonito, pero requiere muchísimo tiempo, que creo que ya es justo de en el momento en el que tome la decisión de dejar de hacer ciclismo profesional, ya estar un poco más tranquilo. Claro. ¿Qué tan difícil es para ti tomar decisiones personales tan importantes como las que seguramente vienen bajo el escrutinio público? Porque todo el mundo quiere opinar, todo el mundo te quiere aconsejar, todo el mundo quiere saber antes que tú. ¿Qué tan difícil es para ti tomar decisiones? Bueno, es difícil. Tratamos de elegir las mejores. Cuando digo tratamos, tengo mi familia y un grupo de trabajo que tengo al entorno mío, donde ven también, pues, todo lo que conlleva elegir cada una de las decisiones. Así que siempre nos sentamos, hablamos, escuchamos, discutimos y finalmente terminamos, tomando una decisión, viendo lo más importante que es para mí y para todos en el momento, que es la felicidad. Buscando la felicidad y no buscando el qué dirán, o buscando satisfacer a otros. Importante es que si hago ciclismo y si me monto en una bicicleta y si voy en una carrera, es porque mi corazón palpita verdaderamente de emoción y porque estoy convencido de que lo que estoy haciendo lo hago por felicidad mía y de la gente de mi entorno. Claro, de alguna manera estás decidiendo por muchísima gente, porque con este grupo que dices, pues claro, es una decisión que afecta a muchos. Sí, somos, bueno, tenemos nuestra empresa Nairo, donde tenemos toda la fabricación de la ropa deportiva,
y luego la organización de eventos. Tenemos otro par de negocios que van paralelos y claro que cada decisión afecta muchísimo y tenemos que pensar en todos, pero lo importante, lo principal es la felicidad, que esté contento, que esté feliz, que esté convencido de hacer lo que me guste, lo que quiera hacer en el momento. Yo creo que mucha gente dirá en su casa que te pones la mano en la cintura, le haces, quiero esto, soy Nairo y quiero poner un gran fondo y quiero hacer una tienda y quiero. Pero todas estas cosas y promociones que estás haciendo no se hacen con el toque de un dedito de Nairo. Realmente es una idea, es un concepto Nairo y que no es solamente por el valor comercial de las cosas. Sí, realmente esto comenzó y lo viste el primer año cuando lo hicimos, un encuentro de amigos para disfrutar, para gozárnosla. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta lo que desde ese primer gran fondo dejó oportunidades de trabajo para mucha gente y se hizo ya una necesidad para muchos. Nairo mañana perfectamente puede decir, pues no voy a hacerlo, pero realmente lo que hay detrás del gran fondo Nairo tiene muchísimos, se ha hecho una necesidad, no solamente por los trabajadores míos, por los trabajadores internos y externos, sino por la gente, por las poblaciones, por esas activaciones económicas, por esa huella que dejamos en cada sitio a donde vamos. Y eso muchas veces, aparte además de dejar al lado todo el tema económico, es la sensación de decir, mire, fuimos aquí y dejamos una huella. Y nos van a recordar porque de aquí nació un árbol donde muchos de ellos les vamos a enseñar cómo lo vamos a regar. A ver si algún día nos da un fruto, ¿sí? Pero por lo menos ya tenemos un árbol, una esperanza de algo que va a crecer, que va a dar hojas y de pronto dará una flor y después de una flor posiblemente dará un fruto y después de ese fruto comenzaremos a cosechar. Pero lo más importante es poder sembrar esa semilla. Nairo, te gusta concertar, es algo que se te da mucho. ¿Qué tan natural es para ti tener enfrente una cantidad importante de gente diferente para concertar, sobre todo viendo que el deporte realmente hace la diferencia? Sí, bueno, vemos la necesidad, vemos el público y nos dirigimos a lo que queremos dedicar o enviar o dejar el mensaje. Y bueno, no, nos ha funcionado, tratamos de ser verdaderamente coherentes con cada mensaje que se da, porque no es algo que vimos o que escuchamos, sino que son realidades que hemos tenido esas vivencias y solamente trasladamos vivencias personales o de gente muy cercana o de algo que está ocurriendo en el momento. Ahora que se puede acercar una oportunidad, la que tú quieras tomar, ¿qué es realmente lo que te hace falta, que sigue llenando ciertas casitas que todavía a lo mejor te hacen falta para sentirte igual, como dices, contento? Bueno, a mí lo que en este momento me está haciendo feliz es montar en bicicleta y hacer carreras. Eso es lo que me está haciendo feliz. Y la decisión que estamos tomando es seguir para adelante, seguir pedaleando con esperanza, con motivación, porque sabemos que detrás de esto también hay mucha gente que necesita también de esa esperanza. Y soy feliz y además de ser feliz puedo dejar un mensaje, puedo ayudar a mucha gente
y todos nos podemos, como país, unir a través del deporte. Hemos unido a enemigos, a contradictores, y eso pues me hace muy feliz de poder hacer lo que a mí me gusta, emocionándome, disfrutando y además ayudando pues a mucha gente. Nairo, ¿no estaría bueno como para que en poco tiempo tomes el Tour Colombia en las manos? Porque es que no queremos que se pierda. Sí, fui el primero además en proponerlo. Tengo la experiencia, tengo la gente, la organización. ¿Por qué no? Pero bueno, ya son unos temas políticos que si se diera la oportunidad sería porque todos estén convencidos que verdaderamente lo podemos hacer y no hacer una guerra política forzosa porque Nairo lo quiere hacer. Pues yo sí quiero preguntarte, porque siempre has estado rodeado de mujeres, tu mamá, tu esposa, tu hija, tus colaboradoras son muchas mujeres. ¿Qué opinas de las mujeres en el deporte? Son muy importantes. Traemos cuatro mujeres a nuestro gran fondo, líderes representativas, ejemplos de vida que también queremos que nos les den un mensaje a esas niñas o a esas mujeres empoderadas. Y porque dicen, no, viene Nairo y Nairo, no, 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 pero viene María Luisa Calle. Y vamos a tener a nuestra Paulita, una niña que ha venido también de pueblo, que ha venido creciendo, que con su sacrificio viajó a Europa y está haciendo sus pinitos y sigue creciendo. Y le estamos llevando la pista al día a día de lo que va haciendo ella. No la queremos traer cuando ya es campeona, no. Así como eres testiga de cada uno de los que hemos traído, mira, conózcalo y lo señalamos y este va a ser un campeón. Entonces, comenzarles a apoyarlos y de esta manera queremos traerlas a ellas. A Diana Peñuela, campeona de la Vuelta a Colombia, que con tantos años de sacrificio también peleando con uno, haciendo guerra con el otro, llega a Europa, también llega a un equipo, viene aquí en su tierra, también triunfa y son palpables de carne y hueso. Queremos darles también ese no espacio, porque ellas se lo han ganado, pero sí ese reconocimiento. Mismamente tú en el periodismo que comenzaste, luego ya vemos a Laura que está por ahí, vemos a una, vemos a otra que ya también comienzan a incursionar y que han venido siendo partícipes de todo este proceso. Y dentro de mi gran equipo de trabajo, creo que el 70% son mujeres. Una líder que dicen que yo soy el jefe y sí, porque monto en bicicleta y tengo los resultados y demás, pero realmente nos ayuda a mover toda nuestra empresa y a coordinar. Luisa Fernanda Ríos es una mujer que también ha venido en el mundo del ciclismo durante muchos años peleando, batallando por mejorar todo y tenemos la oportunidad de hoy tenerla del lado nuestro y de hacer realidad todos nuestros proyectos, pues me llena de alegría porque las mujeres creo que tienen un poder aún más fuerte que el nuestro, un poder de convencimiento, mucha dedicación, mucha disciplina, mucho amor por lo que hacen y estoy convencido, por eso creo que el 70-80% de mi equipo de trabajo son mujeres. Para ir cerrando la charla, Nairo, sí, también quiero preguntarte por esa vocecita que tienes tú dentro y que seguramente en estos días que has tenido que pasar ensimismado con esa voz diciendo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? La vida a veces le pone unas cosas enfrente que uno se pregunta por qué. ¿Cómo ha sido esa voz? ¿Cómo te ha calmado? ¿Cómo te ha puesto un poco los pelos de punta? Porque a todo mundo nos pasa. Sí, ha sido duro, ha sido difícil, además cuando, como tú dices, te preguntas por qué.
¿Por qué? Pero hemos estado acostumbrados de que aun cuando la marea es más fuerte, tenemos que remar y salir a la orilla. Entonces no queda otra solución. No hay una no tenemos la posibilidad de decir no, vamos para adelante y seguimos haciendo las cosas bien. Momentos difíciles con lluvia, con nubes oscuras, pero tenemos un dicho muy, muy colombiano que dice que no hay mal que dure 100 años. Así que vamos adelante. Vienen tiempos bonitos, inicia a salir el sol y me siento feliz. Seguramente recibirás como siempre el apoyo porque lo que has dejado en el camino no es poco, entonces yo creo que es suficiente cobijo para que te puedas seguir sintiendo orgulloso de todo lo que has hecho y el amor que te tiene el público. Así que solamente te pido que le digas a la gente qué pueden esperar de ti. Eso siempre, me siento muy, muy feliz. Agradecerles a todos por el apoyo incondicional. En momentos difíciles son ustedes los que me han soportado y me han dado ese abrazo cálido para mantenerme siempre con esperanza. Y seguimos hacia adelante, seguimos pedaleando fuerte, porque seguimos creyendo, seguimos soñando y yo creo que de esos sueños que han sido muchos, se harán realidad. Seguimos trabajando fuerte para que lo sean. Una buena aventura será así, Nairo. Muchas gracias. Gracias. Continúen con la señal Colombia.